Amigos, amigas, muy bienvenidos en este viernes, ya se acaba la semana, a una nueva masterclass. Vamos a entender y a aprender hoy sobre el árbol de la vida. Si nos vamos a la tradición judía más antigua, y sobre todo si nos vamos a la Cábala y a otras culturas, podremos ver que todas ellas hablan de un concepto muy profundo, que es el árbol de la vida. Mucha gente lleva colgada el símbolo del árbol de la vida, similar a este, o otros llevan otro símbolo más cabalístico, pero muchos que lo llevan, o incluso que hablan del árbol de la vida, no comprenden muy bien qué es el árbol de la vida. El árbol de la vida es un concepto que reúne, por decirlo así, los arquetipos más profundos de la espiritualidad. Ahora, en unos minutos, voy a hacer un pequeño documental explicando con profundidad qué es el árbol de la vida. Pero para que sirva como introducción, podríamos decir que el árbol de la vida simboliza la parte más baja, toda la parte física del ser humano, las vivencias, el dolor, la enfermedad, todo lo físico. Y dijéramos que según vamos subiendo por el árbol de la vida simbólico, encontramos la evolución del hombre hacia lo que es deseable, que es la parte más alta del árbol de la vida, que serían todas las facetas de la evolución espiritual hasta la iluminación del ser humano. Es demasiado profundo lo que voy a decir ahora y puede que muchos de vosotros no lo comprendáis. A mí me costó muchos años entender y comprender este concepto de holograma. En el mundo espiritual hay otras dimensiones, aparte de la dimensión que vemos. Esta es la evidente y pensamos que ya no hay más dimensiones, pero no es así. Hasta Stephen Hawking habló de agujeros negros, que al final son otro tipo de dimensiones más allá de la que vemos. Cuando hablamos de hologramas, lo que quiero explicar es que el árbol de la vida, de alguna manera, existe en otra dimensión y, por tanto, el conectarnos, comprender lo que es, primero, que es lo que vamos a hacer, y luego conectarnos con ese holograma, digamos, del árbol de la vida, nos va a ayudar a evolucionar espiritualmente. Por ello, una vez que acabe, digamos, la explicación de lo que es el árbol de la vida, vamos a hacer una pequeña meditación para conectar con nuestro árbol de la vida. Todos tenemos nuestro árbol de la vida. Sería como nuestro doble cuántico. Es decir, el árbol de la vida de Alberto Lajas, pues es la vida que ha tenido aquí, sus hijos, su cuerpo físico. Pero también Alberto Lajas, igual que tú, tiene otro cuerpo con otros pensamientos, otras aptitudes, etcétera, que es el cuerpo espiritual o árbol de la vida, el arquetipo del árbol de la vida. Son muy poquitos los que comprenden con profundidad qué es el árbol de la vida, y una vez que lo comprendes entiendes que es la dimensión más espiritual y profunda que proyecta el ser humano fuera del cuerpo físico y de todo lo mundano. Así que, primera parte, vamos a explicar qué es el árbol de la vida y después vamos a hacer una meditación para conectar con el árbol de la vida. En términos cabalísticos, el árbol de la vida es considerado el arquetipo que explica cómo se crea la realidad a través de la unión entre los mundos espirituales y el mundo físico. Para la Cábala, todo lo que vivimos en el plano físico es el resultado directo de lo que proviene de los mundos espirituales.
el árbol de la vida representa esta unión y por ello podemos decir que es el arquetipo que muestra el mecanismo de generación de lo que llamamos realidad. Si además tenemos en cuenta que vivimos en una realidad holográfica, sus principios se aplican tanto a nivel micro como macro. Es decir, desde lo más infinitamente grande, como una galaxia, a lo más pequeño posible, como una célula o incluso una partícula subatómica. Esto significa que en el árbol de la vida, se representa a la vez la realidad interna de cada individuo, la realidad externa en la que cada individuo vive e interactúa con otras fuerzas como la naturaleza, otros seres y distintos tipos de eventos. Para ponerlo fácil, podríamos decir que el árbol de la vida, como he dicho, podría explicar esa realidad que queremos tener. Como digo, representaría una parte más terrenal y otra parte más espiritual. El árbol de la vida se compone de 10 esferas llamadas sefirot, que representan emanaciones divinas y aspectos diferentes de la realidad cósmica. Cada sefirá tiene su propio significado y simboliza una etapa en el proceso de la creación. Tendríamos a Keter, corona, que es donde reside la voluntad divina, la corona de la creación que inicia todo, sería la parte espiritual y más alta del árbol de la vida. Después, más abajo, tenemos a Jogma, la sabiduría divina, la comprensión profunda encuentra su hogar en esa parte del árbol de la vida. Bajando un poquito más, encontramos el Binah, el entendimiento. Representa la inteligencia y la capacidad de discernir. Seguimos bajando y encontramos a Gesed, la misericordia. Simboliza obviamente la misericordia y la gracia divina hacia la creación. Más abajo encontramos el Geburah, la severidad, el juicio necesario en el plan divino. También es necesario a veces ser severos. Seguimos bajando en el árbol de la vida y encontramos el Tiferet, que es la belleza. Es el punto de equilibrio donde se encuentran la misericordia y la severidad. Bajamos más abajo y encontramos Netzach, la victoria. Esta esfera representa la eternidad y la perseverancia divina. Más abajo encontramos Hod, esplendor. Simboliza la gloria y la majestuosidad de la divinidad. Más abajo, Yesod, fundamento. Aquí se establece la conexión entre lo divino y lo material. Y por último, abajo del todo, Malkut, el reino. Es la esfera terrenal donde está todo lo físico, lo material. Cada sefirá, que es la forma, como he dicho, singular de sefirot, en plural, es una fase de la evolución, para que lo entendamos. Es decir, en el árbol de la vida, cada uno de esos circulitos habla de la evolución que tiene el ser humano desde la parte física a la parte espiritual. Digamos que cada sefirá o cada sefirot son los senderos existentes entre esferas y, por decirlo así, son fases de la consciencia subjetiva. Los senderos o los grados son los peldaños mediante los cuales el alma desarrolla su conocimiento tanto del cosmos como de sí mismo. Un sefirá tiene naturaleza cuádruple, ya que la tradición cabalística establece que hay cuatro mundos o planos de creación, en función de la visión del carro de Ezequiel que vio en la Biblia. Así, para finalizar, podemos decir como iniciación que al mirar fijamente el árbol de la vida con todos esos círculos, esos sefirot,
deberíamos entrar en profunda comprensión, comenzar a entender que si solo nos fijamos en la parte baja del árbol de la vida, pues no evolucionaremos, no llegaremos a la parte deseable, que es la evolución espiritual. Por ello, esta masterclass debería servir para incentivarte a esa búsqueda que va más allá de lo físico. Bien, después de esta explicación, que espero que sea suficiente, aunque obviamente para comprender el árbol de la vida habría que estudiar la cábala, que es el medio o la forma mejor y más profunda que hay para entender no solo el árbol de la vida, sino otros conceptos espirituales muy profundos. Ahora vamos a hacer esa meditación que os prometí, así que os pido que os pongáis cómodos, que cerréis los ojos y vamos allá con la meditación. Meditación para conectar con la esencia profunda del árbol de la vida. Te pido que te relajes, que respires profundamente, que cierres los ojos y que enfoques todo el tiempo tu atención en tu proceso de respiración. Respira lentamente y permite que tus pensamientos se disipen. No te enganches a ellos, déjalos fluir. Ahora, comienza a relajar cada parte de tu cuerpo, los pies, las piernas, los brazos, el tronco, tu cabeza. Todo tu cuerpo está muy relajado. Ahora visualiza que desde las plantas de tus pies salen unos filamentos luminosos, brillantes, de un blanco muy brillante. Esos filamentos crecen y crecen y entran en la tierra, buscando su centro, y se convierten en poderosas raíces. Continúa respirando profundamente, mientras debes mantener la imagen mental de cómo con tus raíces que salen de tus pies te estás conectando con la energía de la Madre Tierra. Ahora, siente cómo esa energía asciende por tus pies hacia tu columna y te inunda por completo todo tu cuerpo, todo tu ser. Siente esa energía, siéntela. Esa fuerza te hace crecer como un árbol de luz y vida. Sientes como tus ramas son frondosas y se extienden hacia el cielo, recibiendo la energía divina. Siéntelo, siéntelo. Respira profundamente y siente la luz del sol y la brisa en tu tronco y en tus hojas. Eres vida, eres un árbol lleno de vida que está conectado con todo y con todos. Formas parte del todo. Siente el amor que la divinidad profesa a todos los seres y canalízalo hacia tu corazón. Canaliza el amor de Dios ahora, entrando por todo tu tronco, tus raíces, tus ramas. Ahora contaré hasta tres y abrirás tus ojos, pero aunque despiertes a la realidad, ahora que has despertado tu árbol, que te has conectado con la divinidad, aunque despiertes, ese árbol seguirá lleno de vida y empezará a dar frutos majestuosos, llenos de prosperidad, economía, sabiduría, amor incondicional.
contaré hasta tres y abrirás tus ojos y volverás a la realidad. Uno, dos, tres. Abre tus ojos. Bien amigos, pues espero que esta masterclass y esta meditación sobre el árbol de la vida os pueda haber abierto cuando menos una curiosidad para seguir estudiando y comprendiendo con más profundidad, porque lo que yo he hecho hoy es casi una iniciación, abrir un poquito la puerta de lo que es el árbol de la vida, pero por supuesto que hay mucho más y sin duda hay libros, cursos, donde podéis aprender con toda profundidad qué es el árbol de la vida y cómo aplicarlo de una forma muy profunda en vuestra evolución espiritual. Muchísimas gracias, que paséis un buen fin de semana y nos vemos muy pronto en este canal. Bendiciones, gracias. ¿Te ha gustado este vídeo y quieres realmente que la magia forme parte de tu vida? Si quieres convertirte en un verdadero, en una verdadera maga, necesitas este trío: el libro secreto de Merlín, los hechizos más poderosos de Merlín y magia con las hadas. Tres libros que te ayudarán a transformar la magia en algo maravilloso, a tener todo aquello que deseas, porque es un poder que Dios, el universo, nos ha dado a todos. Estos tres libros pueden llegar a tu casa en papel, en tapa blanda, porque Amazon hace envíos a todas las partes del mundo. ¿Ya estás tardando?